normal? ¿Por qué me ofrece afecto? ¿Por qué tanto interés en el hijo de una...? ¿Qué hay detrás de todo esto, señora? Nada, nada. Solo quiero a su hijo. Cuando él nazca, usted desaparecerá para siempre. Y dejará un documento firmado. ¿Un documento? Comprenderá que legalmente no podríamos hacer nada sin su consentimiento. Su consentimiento por escrito. ¿Y en él diré que renuncio a todo? Más o menos. Lo redactará mi abogado. Si no lo desea, no incluiremos la cantidad de dinero que usted recibirá. ¿Le parece? ¿Y si llegara a arrepentirme? ¿Arrepentirse? Eso lo haría una tonta y usted está lejos de serlo. ¿Sí o no? Aún es tiempo de arrepentirse. Hoy, en este momento, puede irse. Nadie se lo impedirá. No estoy muy segura. Bueno, ¿qué espera? Si sale, deseo un buen futuro a su hijo. Y si se queda, le doy mi palabra de que será feliz, rico, estudiará en los mejores colegios. Vamos. ¿Qué espera? Váyase. Pero si usted se queda aquí y acepta mis reglas, jamás se lo llevaría de esta casa vivo. ¿Llegaría? Le daré todo a él. Pero si trata de traicionarme, sabrá de lo que es capaz una mujer como yo. Piénselo bien. Usted puede pasar frío, hambre, miseria. Si eso le ocurre a su hijo, no culpe a nadie. Usted será la única responsable. Por si no ha pensado aún en la cantidad de dinero a pedir, puedo asegurarle que yo puedo darle hasta 10 millones de pesos. ¿10 millones? Y abriré una cuenta a su nombre un mes antes de nacer el niño. Usted verá que no la engañaré. Si tiene algún amigo abogado, consúltelo. ¿Mi hijo llegará a tener una suma parecida? No, parecida no. Mi nieto puede heredar 30 o 50 veces esa suma. Solo una mujer tonta saldría por esa puerta. Voy a ver a la esposa de Gustavo Adolfo. Es usted muy inteligente, Colorina. No se deje influenciar por Alba. Ya no. Tomé. Tomé una decisión. ¿Entendió bien las reglas del juego? Muy bien, señora. Bien. Váyase a ver a Alba. ¿Piensas en la Carolina? En lo que puede venir más adelante. ¿Que no estamos cometiendo un gran error? Sí. Creo que sí. ¿Se fue de la casa la Carolina? No. Subió hace un momento a ver a Alba. ¿A tu mujer? ¿La dejaste? Mamá lo autorizó. Mamá planeó todo esto.
Mamá dará el dinero. Mamá tendrá un heredero de la familia Almazán. ¡Mamá! ¡Mamá! Ese hijo lo solucionará todo. No me parece que sea tan trágico eso. La colorina se llevará un dinero. Mi esposa tendrá que aceptar mi infidelidad. Todo encuadra, papá. Pero ¿qué pasa conmigo como hombre? Olvídate que soy el padre de esa criatura. Soy simplemente un hombre. ¿Qué actitud estoy tomando yo frente a la colorina y a mi mujer? Ambas discuten allá arriba. Y yo aquí escondido. Escondido como un cobarde. ¿Esa es la actitud que me corresponde, papá? ¿Estás orgulloso de mí? Sí, hijo. Yo no. Yo no lo puedo aceptar. Hay algo que yo no he sabido hacer. Que dejé de lado. Algo que evite que sea tan grotesca la situación. Exageras. No lo es tanto. El problema, hijo mío, es entender al cobarde y sufrir con él. Y si de algo te sirve, yo te comprendo. Y es más, te agradezco tu gran corazón y tu enorme sacrificio. Tal vez no debí de haber venido. ¿Por qué tiene miedo? ¿Que va a examinarme? No, por supuesto. Es que parece que me teme como si fuera el diablo. No sé. Siento vergüenza, ¿no? Después de todo, usted es su esposa. ¿Y usted lo sabía? ¿No quiere sentarse? ¿Por qué avergonzarse ahora? Bueno, si quiere discutir, pelear conmigo, si eso la hace feliz, pues hágalo, ¿no? Tiene todo el derecho de estar enojada. No estoy enojada. Yo sufro de... No. Yo no quiero saber nada, señora. A mí me gusta decir las cosas claras. Estoy en esta casa porque es lo que más le conviene a mi hijo. Todos saldremos ganando. ¿Todos? Usted no debe temer. Es joven. Bonita. Pero no soy fértil. Y eso hace olvidar lo demás. No por mi culpa. No porque... Para mí, Gustavo Adolfo fue una locura. Para mí, el único hombre en la vida.